Bienvenidos a Cursitín Error. ¡Sabres! ¡Que baile! Ahorita vamos a hacer la interpretación de todos. El día de hoy me vine de @lavanderas, porque no nada más yo me vine caracterizando, sino todo el elenco del día de hoy se vino interpretando a personajes, obviamente, de México, queridos, que pues los hemos perdido, ¿no? Claro, que se nos adelantaron en el camino, sí, grandes personajes vamos, tenemos de este lado. Vamos a empezar a presentarnos, sí. Sí, exacto. Pero ¿quién es? Ah, ¿de acá? ¿Acá? Ok, ya, perfecto. Ya está, ya. Por allá. Bueno, adivinen de quién. El público piensa quién es y lo ¿quién cree que soy? De Nicole. Ah, sí, o sea, ven disfrazada de Nicole. Y espérate como 5 segundos a que contesten en casa. Doña Refugio, la de las gorditas. Híjole, fue una pérdida muy grande debido a que ay, el sí. debido gran sazón. Pues claro. El día de hoy vengo yo y mi super amigos. ¿De? ¿De qué? ¿De qué, bebé? Ya digo dinos. Ya. Sí, pero la gente no sabe a veces. Sí, no yo sabe. Por ejemplo no sé. Tu Géser no, no creo sabía. Que sabía, sí. ¿No? La mismísima e inigualable, la icónica, la reina, la diva de la banda. La potra, la caballota. La potra, la caballota, Jenny Rivera. ¡Ale! ¡Esa no porque me meo! ¡Qué brinque no, Jenny! ¿Verdad? ¡Qué brinque Jenny! No, ¡ay! Oye, ese pasito ese del piecillo. ¿Cómo la hacía? No sé cómo la hacía. Ay, bueno, un saludo para Vanessa Sosa, que ella sí es muy experta interpretando. Un saludo, sí, es la espero mejor intérprete sí, de Jenny Rivera. Jenny Rivera, la queremos mucho. La más, Vanessa. La más. Totalmente. Bueno, de este lado, de este lado yo, costeño, claro. Pero no ha muerto. No, bebé, no, no te confundas, chiquita, no te confundas. Yo representando. Yo pensé que me habías disfrazado de Quique. Ay. No, de ti. Yo vengo disfrazado representando a toda la comunidad LGBT, claro que sí, del Divo de Juárez, claro que sí. Así, imagínense una palmera. Y yo, ver, por, lo, y yo por los que se ataquen. Los hombres. Y por los homofóbicos, ni modo. Cuando gritan, ¡ay, tamales! Y luego... Póngale una palmera aquí. Sí, asómate. Ahí está. Sí, soy el meme de Juan Gabriel de la Palmera, claro que sí, mi Juanga. Así besototes es. Hasta el cielo ahí cantando con los mismísimos ángeles. A nuestra invitada. Bueno, de paso vamos a presentar. Ay, sí, claro. Vamos a presentar a Maki, el aplauso para ella. Oye, porque ya que teníamos que sí, que para allá, que para acá, pues. Pero no, oye, te tenemos invitada acá también. Sí, ya. Vamos a tenerte por acá con nosotros, porque tenemos un tema el cual representa más o menos a los personajes que como que el por qué estamos así tiene que ver con siglas. Sí, aquí. Claro. ¿Cómo estás, Maki? Muy bien, muchas gracias por la invitación, ¿nerviosa? Por estar aquí. Poquito nerviosa, pero ahorita me acostumbro. Ay, no te preocupes, eso. Para nada. Somos una gran familia. Oye, sí, Maki, yo quiero que me ayudes a definir a los personajazos que tenemos de este lado también, difuntos mexicanos, que los queremos mucho, que uno, que fue hace poco también su pérdida, ¿no? A ver, ¿a quién sí, crees que sea? Sí. ¿Quién más o menos él? Una pista. ¿Jorge? ¿Jorge? ¿Es Jorge? Yo pensé que era Jorge. ¿Agapito? Jorge. A ver, deja que diga. ¿Quién se parece? Se parece como a un niño de una serie mexicana, ¿no? Una serie mexicana de comedia. Sí, como pelirrojo y así. De la vecindad. A Octavio Caña, que interpretaba a Benito. A Benito. ¿Recuerdan de películas como? Benito, ¿qué dijiste? La toalla del mojado. La toalla del mojado. Por letra, Lola era así una vez, por supuesto. Y por acá del otro lado, a ver. Mira, yo una pista que les puedo dar. Sí, a ver. ¿Vas a cantar? ¿Qué es? Se la atoró. ¡Ah! ¡De Chabelo! De Scarface. Es alguien que se le fue la voz. Se le fue la voz. La Sirenita. Pero se le fue por fumar mucho, no por atragantarse. No, por tomar. Ah, por fumar. Sí, por no atragantarse el otro. Por no comerse, le fue la voz. Respeta que es un difunto, a por Dios. Soy Gavilán, a veces Paloma. Sí, o a veces. Esperas un poco, pobre un poquito tonto. Más. Un poquito o Amaro querer no. Ay, mira, si es fan. No, José sí, José. Sí, ¡léale! Oigan, pues ahora sí, los tienes caracterizados de personajes. Y yo me vine de Carla Luna, que la queremos mucho. Beso también tote. Queremos a Carla Panini, pero pues hoy no me tocó interpretarla. De las dos, a mí me hubiera gustado ser Panini. La más odiada. ¿Qué?
Recordamos que los comentarios de Enrique Carvajal no están apoyados por el elenco de Calcetines Rotos. Ay, con permista. Claro que sí, la verdad está saliendo a la luz sobre ese tema, pero bueno, el día de hoy no estamos No vamos a hablar de política, de polémica. Cuéntanos, Maki, ¿qué viene próximamente para Ciudad Juárez el día 2 de noviembre? Estamos a unos días. ¿A unos cuántos? Sí, muy poquitos días. Pues vengo a hacerles la invitación al Festival Amor Eternamente Muerto, que también es un desfile de tal cual de Día de Muertos, donde se unen empresas, donde se unen instituciones, donde se unen personas como ustedes, a escuelas de danza. ¿Así de rara? Así de guapas. Entonces se une como mucha comunidad para personificarse y unirse a este desfile, pues para rendir un tributo a esta tradición mexicana, ¿no? Que tanto nos gusta y que tanto nos hace falta aquí en la frontera. Claro. Entonces. Oye, sí. Qué padre. Nos platicabas ahorita que no es la primera vez que se hace. Ya se ha hecho antes. Sí, este es nuestro tercer año con lo que es el festival tal cual y es el segundo año con el desfile. Entonces, apenas el año pasado lo sumamos como a toda la experiencia y este va a ser el segundo, la segunda edición. Oye, sí, va a estar muy largo, pero ¿qué crees si con eso y más información no se despegue porque vamos a un corte comercial? El tema está interesante, interesante. No le cambien lo que estamos en corte, denle like a nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, todo, estamos como Calcetines Rotos. En Only también. On the next, there's no heart beating inside your chest. Y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial.
¿Tiene usted Medicare? El periodo de inscripción anual ha comenzado y termina este 7 de diciembre. Conozca los cambios que entrarán en Medicare para el próximo año. Y recuerde, ahora es el momento de encontrar, cambiar o renovar el plan de ventaja de Medicare de acuerdo a sus necesidades. No deje pasar este periodo y contacte hoy a Texas Medical Care Plans. Un agente especializado le ayudará a entender los beneficios que usted tiene derecho y obtener la cobertura que merece. En Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño. Y bienvenidos a Calcetines Rotos 2.0. ¡Venga! Muy orgullosa Jenny. Está allá arriba, muy orgullosa. Sí. Muy orgullosa. Bajó de peso. Yo por ella. Ay, no. Mi diva de la banda, así con curvas. Así te ves preciosa allá en el cielo. Claro, allá. Allá en el cielo. Maki, con el pero bueno, sigamos con el con sí. Maki, por favor. Dejemos a la diva de la banda allá donde esté. Oye, Maki, yo tenía una pregunta. Sí. ¿Cómo fue que te nació la idea de crear un desfile? Porque bueno, yo conozco sé que se hace este desfile en Ciudad de México. Claro. Que es un desfile enorme y súper bonito. Y el año pasado tuve la oportunidad de ver el desfile que se hizo aquí en Juárez a través de imágenes únicamente. Sí. Entonces quería saber cómo fue que te nació la idea. Sí, pues para darle como hacer más grande lo que era el festival, ¿no? El festival lo iniciamos con lo tradicional, el pan de muerto, los altares de empresas y con la gente que iba ahí, restaurantes, algunos bares. Entonces sentíamos que era una buena oportunidad de crecerlo más, ¿no? De agrandar el festejo. Sí, de agrandar el festejo. Y obviamente creemos que sí nos hace falta un poquito más de cultura de Día de Muertos acá en el norte. No estamos comparados nada a lo que hay en el sur. Entonces, pues, traerlo acá a la frontera, ¿no? Y obviamente. Aparte quedando esas tradiciones más bonitas, ¿no? Sí. Día de Muertos. Sí, pues sí, está muy, muy, muy arraigado, lo tenemos y lo sentimos, ¿no? O sea, como sí, bien diferente. ¿No? Oye, muy importante lo que acabas de mencionar, porque sí es cierto que acá en el norte vemos un poquito menos el festejar o el hacer atributo a ese festejo, por así decirlo, porque en Puerto Vallarta, en Cancún, sí hacen como más esculturas, ponen catrinas enormes, o sea, hacen más eventos referente a esta tradición. Cosa que aquí en el norte no lo veíamos. Es que aquí festejamos Halloween. Sí. Halloween. O sea, aquí pones el rostro. Estamos en la frontera. Sí, mira, calabaza. Jester, que no se te olvide que Juárez es México aún, ¿eh? ¡Tras! Sí, sí, sí. Sí, pues es que, sí, o sea, nosotros estamos más americanizados. Sí, tenemos como más, estamos pegados a la cultura de Estados Unidos. Pero no hay que sentirse avergonzados de ser estadounidense también. No, por eso dije Jester. No se crea, no, pues sí, de ser mexicano, obviamente. Pero, o sea, en general, porque también en el vocabulario, con el simple hecho de decir, no, de decir Winnie salchicha, vas al sur y no le dicen Winnie, es como Winnie, ¿qué es eso, sabes? Y aquí es, ajá, y aquí es súper común soda y refresco. Decir Winnie, ajá. Mazacuata y pinche. Entonces, qué padre que te haya nacido esa idea de demostrar esta fecha tan importante y tan bonita para nuestro país. Oye, Maki, sí, muchas gracias. Y o sea, ¿fue difícil conseguir pues que te prestaran las calles y todo eso? Creo que las calles no se prestan, ¿no? ¿Sí? No puedes cerrar una calle nomás. Lo único que sí prestas es... ¡Ah! ¡Te ay, creas! Jesús, no, sí, pero sí. Y por eso viene José por algo. Ajá. No, sí, no, pues sí, bueno, como pues dice. Ahora los permisos. Pues ahorita se permisos. Pusieron una huelga ahí en la tecnológica y no tuvieron permiso. Entonces por eso le permiso. Pero eso es una huelga y eso es un evento magno. 100% familiar. Totalmente. Ah, okay. Sí, muy familiar. No, pues municipio nos ha apoyado mucho. El evento, la experiencia completa está hecha por el sector privado, pero municipio ahí es como donde demuestra su apoyo, ¿no? Ayudándonos con seguridad vial. Perfecto.
con ambulancias, con todo lo que sea necesario como para hacer este evento seguro. Ellos nos apoyan, y más que nada porque es un evento cultural, o sea, es algo que le aporta a la ciudad, y creo que eso es lo que hace que ellos quieran ayudarnos. Perfectísimo. Claro. Y luego ahora pasando a temas un poco más divertidos y más nos podrías decir, estamos a escasos días, o sea, que ¿cuánto faltan? ¿Como unos 5 días? ¿6? Estamos ¿menos? Siete, ¿4? ¿9? ¿20? Y Kiki haciendo su base. Kiki así. ¿Qué podemos esperar de este gran desfile? Cuéntanos. Pues el desfile tal cual inicia en Río Grande, también creo que es importante que la gente lo sepa. Anótelo. Por la de la beca rumbo a la Triunfo. Sobre la, sí, Triunfo y 16 de septiembre, o sea, que da al Paseo de Juan Gabriel, que es donde va a estar esperando esta verbena. Entonces ahí inicia a las 5 de la tarde, dura una hora el recorrido, y ahí la gente lo podrá esperar como en todo ese sector, en todo ese tramo. Y pues ya hay como muchas, no las tengo así como muy frescos, pero son como muchas escuelas de danza, hay matachines, hay charros, hay agencias de carros, hay grupos de carros antiguos. Ay, super. Hay como variedad para que todo el mundo vea eso. Ok, ¿no? Oye, pero esto lo vamos a ver en todo el transcurso del desfile o solamente llegando a lo que es la Casa de Juan Gabriel. En todo el transcurso, ellos van a ir haciendo, por ejemplo, las escuelas de danza. Van a ir bailando así como, okay. Van a bailar aquí, luego van a avanzar 3 minutos caminando, y luego van a volver a hacer, pues, para que todo el mundo lo vea, ¿no? Disfrute desde el que está acá por Río Grande hasta el que está por ahí, allá en la Casa de Juan Gabriel. Porque bueno, supe que más o menos el año pasado tuvieron alrededor de 16,000 personas, si no me equivoco. Sí, y bueno, el paseo, o sea, en sí dices que termina en el paseo, sí. No es tan grande como para tanta gente, ¿no? ¿O no, cómo lo están manejando ahí? Pero se hace la 16 de septiembre que pueda caminar la gente. Se extiende. Se presta la calle. Se presta la calle. La manzana. Se hace peatonal. Para que toda la gente pueda llegar, entras a la 16 de septiembre y ahí va a estar sobre la 16 de septiembre como todas estas áreas, justo porque el Paseo de Juan Gabriel pues es pequeño. Uh-huh. También va a haber actividades ahí, pero nos vamos a acomodar sobre 5 cuadras para que pueda ser disfrutable, ¿no? Porque era demasiada gente. Ajá. El año pasado, que sí. Esta vez nos vamos a extender un poco más. Para que... Esperemos que haya muchísima más gente. Sí. Que haya muchísima gente. Lo van a hacer como un malecón, ¿verdad? Donde hay así diferentes islitas para que llegue la gente y sí, se coma acá, que coma allá y todo. Sí, va a haber restaurantes, va a haber bares, va a haber... un lugar donde vas a poder comprar tus ramos de flores de cempasúchil. Uy, qué padre. Va a haber un mercado donde vas a poder comprar desde velas hasta dulces típicos, hasta ropita para tus perritos. Entonces, como que sí, está ahí muy distribuido para que encuentres ahí lo que quieras y llegues y te compres un pan, porque hay una experiencia de pan de muerto que se está haciendo una colaboración con Perches. Se va a sacar una caja de pan especial que la vas a poder encontrar ahí. Tú vas a poder comprarte tu pan, un mezcal, sentarte a disfrutar con tus amigos, familia y todo eso. Sí. Oye, ¿y qué altares vamos a ver o tienen planeados más o menos ver? O sea, ¿gente internacional o nacional nada más, así como nosotros? Porque la gente se va a estar preguntando, oye, ¿pero por qué se están vistiendo y no sé qué? O sea, para no vernos igual... En el desfile, día, o sea, claro. Para que obviamente vayan y digan, ay, qué bonito se ven y que no se vean igual, ¿no? O sea que entonces tú invitas a la gente para que sepan más o menos qué onda, a que vayan, personificados de Catrín o Catrinas, ¿no? Sí, este año es el primer año que se va a hacer un concurso de Catrinas, porque la gente justo lo pide, ¿no? La gente, la verdad es que... Yo por ustedes, porque voy a ganar. ¡Ay! La gente va personificada y la verdad es que se esfuerza mucho en sus atuendos, en su maquillaje, y sí creemos que merece ser recompensada, ¿no? Entonces estamos ahí... listos para un concurso, para que la gente que llega se pueda inscribir y puedan concursar y la gente pueda votar. ¿Se inscriben el mismo día?
Sí. Ok. Sí, ahí los vamos a estar esperando. Vamos a hacer ahí una colaboración con una fotoexperiencia que va a haber ahí, donde se van a poder subir y tomarse una foto 360 para que la gente pueda votar. Bueno, oye, y volviendo a la pregunta antes de que Nicole, los altares, muy importante también, o sea, vuelvo a que nosotros venimos de personajes mexicanos, es la importancia también de resaltar a personajes mexicanos, ¿no? O sea, de decir, oye, esto es México, los queremos, les hacemos honor, ¿no? Así se siente México. ¿Saben que los altares están corriendo por parte de los alumnos de diseño industrial de IADA de UACJ? Entonces, nosotros no sabemos de qué van a ser. Hasta ese día vamos a saber todos, ¿no? Pero creemos que son, pues, Yada es experto en altares. Sí, claro, entonces, ya es así costumbre, ¿no? Ir a ver los altares. Y, sí, y entonces, por su... Entonces, nomás como lo trasladan de allá, ahora lo van a estar poniendo. Sí, era lo que te iba a preguntar. O sea, ¿se han puesto de acuerdo en eso? Porque ellos siempre, todos los años, han hecho, pues, la exposición de altares. ¿Ha sido la de los... Sí, he ido. De hecho, una vez me tocó trabajar en uno, y también trabajé en uno de altares sobre la policía. También fui, pero, o sea, la pregunta era si se van a trasladar al evento o ellos siguen aparte. No, ellos siguen haciendo sus altares y tumbas que son tan tradicionales aquí en Juárez. Lo van a hacer ahora en 2 días también, que es también muy importante apoyarlos, ¿no? Y nosotros nos vamos a traer un pedacito nada más, son cerca de 10 altares, como en representación de ellos, ¿no? De altares y tumbas, y por su 50 aniversario, y por la dirección de diseño industrial. Oye, ¿y el premio mayor cuál va a ser? O sea, de la Catrina ganadora. ¿Catrina? ¿Y Catrina o solamente Catrina va a haber? Catrine. No, Catrine. Catrine. Quien sea, o sea. Sí, quien se personifique. El premio mayor. 50,000 pelucholares. No, yo creo que sí. No sé. El patrocinador. Ahí se va a encargar. Sorpresa. Sí, sorpresa. Tras. Para que estén al pendiente. Un calcetín roto para que se lo lleve a su casa. Oye, vámonos a un corte comercial, mujer. Vámonos. Sí, vámonos. Mándalo. Mándalo cantando. No. Sí, sí, sí. Aparte de que está diciendo que hay que interpretarlo, sí, hay que cantar. Vamos a un corte comercial, es casi tiene roto, no la cambie. Ay, no. Hola, soy Gloria Fierro. Si usted es nuevo en Medicare y ya recibió su tarjeta, pero no está satisfecho con su plan tendrá cambios drásticos o quisiera pagar muy poco o nada, hábleme. 915-999-7592. Nosotros somos locales. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa.
Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. ¿Tiene usted Medicare? El periodo de inscripción anual ha comenzado y termina este 7 de diciembre. Conozca los cambios que entrarán en Medicare para el próximo año. Y recuerde, ahora es el momento de encontrar, cambiar o renovar el plan de ventaja de Medicare de acuerdo a sus necesidades. No deje pasar este periodo y contacte hoy a Texas Medical Care Plans. Un agente especializado le ayudará a entender los beneficios que usted tiene derecho y obtener la cobertura que merece. En Texas Medical Care Plans, con Francisco Treviño. ¿Qué pedo? Oigan, es que me agarra mi curva. Me quise acordar de algo que quería decir y se me fue la onda. Yo sí tengo una preguntota. ¿Para quién? Para... ¿Aquí? Para Carla. ¿Para para qué personaje? No, para el personaje Maki. Okay. Para el personaje Maki. Nos comentabas, bueno, platicando ahorita en el corte, ¿no? Que es muy importante que la gente allá afuera sepa que es un evento 100% familiar. Sí, claro, es 100% familiar y 100% puertas abiertas, ¿no? No se cobra por entrar, no se cobra por ir a disfrutar. Entonces es como muy importante que la gente sepa que tanto puedes ir con tu familia, con tu novia, con tus amigos, con tu perrito también. El año pasado llegaron muchos perritos. Perricatrines. Sí, perricatrines. Ay, qué lindo. Entonces es como bien importante que sepan que todos, todas, todes son bienvenidas, ¿no? O el perro novio también. También. También es bien. El cucaracho. Ándale, así. El cucaracho de alcantarilla. Oye, Maki, también muy importante, pues que lleven también su dinerito. Obviamente es va a haber Es entrada libre. Gratuita, pero obviamente sí es a invertir ahí, también. Sí, obviamente claro. El talento local, el comercio local, pues obviamente. O sea, es un evento totalmente gratuito, pero sí. A ver, para que lo que nos platicó, por si se quieren probar el pan de muerto, el panecito de nata, los tamalitos, tus florecitas, tus flores, que tu pan de muerto, claro. El pan de muerto, sí, el pan de muerto, una cerveza, un mezcal, claro, un mezcal, pero todo totalmente súper económico, obviamente. Sí, claro, como pues hay para todos los bolsillos, ¿no? Y también claro. también los lugares para comer, va a haber para la elección. Desde restaurantes hasta un puesto de enchiladas, ¿no? Entonces, claro. Hay para todos. Oye, claro. Muy importante también, bueno, me imagino que como va a ser el final en casa de Juan Gabriel, le van a hacer algo como muy, va a salir, muy grande. Va a salir, ¿no? Carlos colgado arriba. Me voy a caer. Sí. Espectacular. ¿Tienen algún homenaje de Juan Gabriel o algo así? Pues la familia de Juan Gabriel hace su altar ahí en el jardín de la casa de Juan Gabriel, y ahí también se puede disfrutar, ¿no? La gente que va a andar ahí, porque es como el altar a Juan Gabriel, claro. Entonces es ahí donde lo van a poder encontrar. ¿Tú a quién le harías un altar? ¿Famoso? Sí. ¿O no? ¿O nada? ¿O no harías? No, sí me gusta hacer muchos los altares, los últimos 3 años no he podido hacer porque... Por la organización acá, pero los únicos que he hecho es a mi perrito, entonces, como que ahí lo improvisamos y se lo hacemos. ¿Y qué le pones? ¿Qué le pusiste al perrito? Le hicimos unos, ya ven que se venden como estos pastelitos y huesitos que le hacen, le mandamos a hacer unos y la foto y su de agua y su vela y... Ay, qué lindo. ¿Ustedes aquí le harían un altar? ¿Famoso? No sé, fíjate, nunca me había puesto a pensar en eso. ¿Tú no celebras mucho la tradición entonces? Yo celebro Halloween. ¿Te creas? No. Yo celebraría a María Félix. A María Félix.
Perfecto. Tienes a Paco Stanley. No, no, para los que no saben. Ah, es okay. La diva de México. Sí, la diva. ¿Cómo no vas a saber quién es María Félix? Yo a Carmen Salinas. Ay, sí, la abuelita de México. Claro. Sí, claro, por supuesto. ¿Tú, Jorgito? Claro. ¿Qué? ¿Sí es la abuelita de México? No, la abuelita de México es la abuelita de Ana Karen. Ay, ay, no. Ay, ese es de Juárez. Y sin atacarse. Ahí ya iba a decir algo, pero me iban a vetar después. Oye, ¿tú, Jorgito? A Pedro Infante. Ah, súper. ¿Y tú, qué sería, dijiste? A Don Ramón. A RBD, porque están bien muertos. Ah. Ya no conozco famosos mexicanos difuntos. Ah, ay, el otro. Al de Nigres, el jugador. Puros pintores franceses. Ah, sí. El futbolista. El futbolista. No, al, no, al hermano. No. ¿Poncho de Nigris? El hermano de Poncho de Nigris. Sí, el que jugaba fútbol, las Chivas. Ajá, no recuerdo el nombre. Es el único. Conozco. Yo a lo mejor a Frida Kahlo. A José José, ¿no se lo harías? Sí, pero no vale porque ya vengo escuchado. Ah, okay. O a Sergio, el de... ¿Andrade? Pero te vas a arrepentir. ¿Cómo se llama? Capaz de la Sierra, que también... Ay, mi capaz. El Valentín Elizalde también. A Valentín. Ay, a también. Valentín, papazote. ¡Qué bebé! ¡Respétalo! Ay, una disculpa. Ya está, ya. Te rebota. No nos vayas a mandar la maldición de ella. Ay, ya sé, por el amor de Dios. Infancia, que nos denó, obviamente, a Chabelo. Bebé, la Chabelo. Tuya. A los chichas. A Chabelo. Ey, el otro. Ah, no, si se ve el diario. O sea, el otro mata matando. Me equivoqué. ¿A quién dijiste? A Cepillín. No, ay, ¿qué? Sí, lo, ay, ay, ahora. ¿Todavía no muere? No sé. ¿Sí? ¿Sí? A Loco Valdés, sí, también lo Loco Valdés era padre, Tintán. Es también de acá de la ciudad, obviamente, Don Ramón, toda la familia Valdés. Sí, también. Ay, también aquí, a Enrique Carvajal. Ah, ay. Mira, pero cuando me muera, no te quiero en el funeral. Yo lo voy a organizar, bebé. Ya veremos. Oye, Maggie, bueno, como todas estas opciones, va a haber muchísimo para... recorrer, música, diversión, claro, exactamente. Diversión sana. Y recordarles que es un evento que obviamente está tratando de ser año con año, que quiere marcar la historia de Ciudad Juárez, que quiere cambiar la tradición acá en Ciudad Juárez. Impulsar porque, la tradición. Como bien lo dijimos ya al inicio, tenemos como que otras tradiciones agringadas, como la Navidad, en vez de festejar la Rosca de Reyes. O, por ejemplo, esto de Halloween en vez del Día de Muertos. El Día de Muertos. O, por ejemplo, el Día de la Madre, cierto, sí, tal domingo, cuando es el pues, día 10. Entonces, también, es como... por ejemplo, unos que festejamos el 4 de julio en vez del 16 de septiembre. Claro. Los que festejamos, sí, o sea, pues sí, la verdad. Yo también lo sí, festejo. Los que festejamos. Muy importante tener bien claro la cultura mexicana y la raíz, el origen de dónde venimos, ¿no? Sí, sí, pues es muy importante, digo, no... Somos frontera y es inevitable no estar como... muy apegados a lo gringo. A lo gringo, ¿no? Pero que no se nos olviden nuestras raíces, eso es bien importante. Y disfrutar las dos cosas, ¿por qué no? O sea, pero darle como ese foco a lo que es. Y luego también es como, o sea, es noviembre y hace noviembre frío, sin y es como que el atolito, o sea, lo que le vas poniendo como que tú te lo comes. A mí me gustan mucho las calaveritas de azúcar. Es como de que hay... esta no va acá, esta va acá. Toda la carie. Sí, no, no importa, pero son está todo buenas. Hecho entonces, de azúcar, todo. Se te va antojando como que hay las enchiladitas, se te va antojando el sopecito y todo esto, ¿no? O sea, viene de la mano a la cultura mexicana, obviamente. Sí, es que la cultura mexicana como que todo va acompañado con comida. O sea, siempre que hay un festejo o una celebración, es como, tiene que haber comida. Sí, claro, pero... tiene que haber enchiladas. Y rojas. Aceitito. Y gorditas. Pero sí. A lo que voy también es que, o sea, sí hay que hacer. Y flaquita. O sea, es que no sé cómo decirlo para que no se escuche mal, o sea. Dilo mal y aquí ahí, lo al inicio del programa dijiste algo peor, bebé, no te preocupes, échalo. Claro, yo no voy a repetir. Lo de Carla Panini que yo no haría. Y yo, ¿qué es lo que ibas a decir? Es mi amiga Carla, pero... Que, por ejemplo, yo sí lo haría o me basaría más a personajes mexicanos, vuelvo a lo mismo. Y yo no le haría como un altar a una persona de Selena por aquí. La quiero mucho. Con mi Selena no. La quiero mucho, la queremos mucho y así, pero siento que
biribiri, pam, pam. Que debe ser acá. Y tal vez está mal, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hicieron una película que es la de Coco con esa tradición. Ajá. Creo que sí está súper mal, porque no, porque no seas mexicana no te pueden hacer un altar o no, no lo puedas festejar. No, o sea, pero te referís a estás eso. Estás mostrando indicios como de homofobia, pero a la nacionalidad. Oigan, chupen, amigos, pero con esto y más. Por eso les dije, no quiero que se escuche mal ni que se interprete mal. Pues ya demasiado tarde. Pero con esto y más, vámonos a un corte comercial. No le cambie, nosotros somos Calcetines Rotos 2.0. Y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. ¿Tiene usted Medicare? El periodo de inscripción anual ha comenzado y termina este 7 de diciembre. Conozca los cambios que entrarán en Medicare para el próximo año. Y recuerde, ahora es el momento de encontrar, cambiar o renovar el plan de ventaja de Medicare de acuerdo a sus necesidades. No deje pasar este periodo y contacte hoy a Texas Medical Care Plans. Un agente especializado le ayudará a entender los beneficios que usted tiene derecho y obtener la cobertura que merece. En Texas Medical Care Plans, con Francisco Treviño. Fallecido. Oye, Maki, nos estabas contando que, de hecho, era un tema que yo quería preguntarte desde ahorita. Hace una semana te había una pregunta. Desde el mes pasado, de que sabía que no. Tiene que ver con lo que nos estaba contando entre cortes. Nos estás mencionando que va a haber actores de doblaje. Ahí lo dices a profundidad. Pero también, esto es lo que quería decir desde ahorita, es darle a entender a la gente que no tiene que ir caracterizada a fuerzas para poder entrar, ¿verdad? Claro. O sea, no tiene que ir vestido como alguien para, pues, para que lo dejen. O sea, de no puede, o no tiene que ir de Catrina. O sea, puede ir civil.
Ajá, no, sí, sí, totalmente, sí. La gente puede ir a disfrutar como mejor le parezca, ¿no? Hay unos que se van personificados por gusto y está bien, y si se quieren ir con su suéter, con su normal también, también está súper bien. El chiste es de que vaya a disfrutar y que conozca todo, sí, lo que hay. Que el evento. Todo el y evento, que conozca, sí, la cultura. ¿Qué sería lo mejor para la gente? Porque inicia el recorrido a las 5 de la tarde. Que de lo mejor de que, oye, bueno, si alcanzan a ver porque están en su trabajo, lo que sea, perfecto, empiecen a ver todo el recorrido y que nos vayan acompañando. Pero si ya llegan muy tarde, ¿dónde será como que lo mejor? ¿Tienen como que un espacio para que la gente, pues, llegue y se estacione? ¿O mejor, híjole, que vayan temprano? Es y, que desde el inicio al final es lo mejor, ¿verdad? Sí, ahí vamos a estar, va a haber varios lugares cercanos que tienen estacionamientos grandes que nos los van a estar prestando, ¿no? Okay. Sí, el Dream Team es uno, exacto, de ellos, que el año pasado nos ayudó prestándonos ese espacio. Arriba el Dream Team. Entonces, va a haber varios estacionamientos que nos van a prestar y ahí los vamos a estar poniendo en las redes sociales para que la gente se entere. Obviamente los que quieran ir en Uber, pues mucho mejor, ¿no? No te estresas y no te preocupas, claro, por el carro, en la rola. En la rola. Sí, él pasa ahí un camión por la 16. ¿El camión de la basura? Oye, regresando a la pregunta que te hizo Jesser, para que nos ayudes a mencionar sobre estos personajes que van a estar otro ahí. Otro atractivo que va a haber en el evento. Ajá, otro que va atractivo. A ser esto, que van a estar estas personas caracterizadas, sí, y van a estar actuando como su personaje. Como personajes que hemos perdido aquí en México. Claro. Como Carla Luna. Por ejemplo. Como... Así está como... Dale con el hashtag. Como María Félix, como Frida Kahlo, Diego Arriba. Rivera, Cantinflas, Juan Gabriel, Tintán. Sí, entonces son como personajes muy característicos de nuestra cultura mexicana que ya no están aquí, entonces actores se van a personificar y van a dar actuando como hablaban, cool, y todo eso con la gente, ¿no? Y tú te vas a poder acercar y tomarte fotos con ellos y platicar, y a lo mejor tú vas a estar comiendo y se va a acercar María Félix a platicar contigo, y eso va a ser muy interesante, ¿no? Como claro. Que llegue de repente alguien de ellos. María. Oye, ¿y no habrá alguna oportunidad de ahí de que, híjole, no tengo tiempo de maquillarme o algo así? ¿Alguien que pinte la carita así súper rápido? Sí, se van a estar catrinizando, les dicen ahí las maquillistas, los artistas. Qué padre. Y va a haber varios spots donde va a haber diademas para que se puedan poner ahí de flores y que se puedan maquillar si la gente quiere. Entonces, si no tienen tiempo. A ver si me pueden tiempo, poner pecas de veras. Sí. Por ejemplo. Sí, entonces, para que no se preocupen, si del trabajo salen y se quieren ir para allá, ahí se pueden... Excelente. Recuerden, de preferencia, váyanse en Uber, váyanse con tiempo para que se diviertan. Antes de pasar a tus redes sociales, porque nos habías comentado que estén atentos a las redes sociales, porque ahí van a estar poniendo toda la información y los horarios, ¿no? Sí, las redes sociales apenas inician, de Amor Eternamente Muerto, tal cual ahí está, Amor Eternamente Muerto. En Instagram, en Facebook, MySpace, Nintendo, todo. Only. Productora 11, que también son las redes que lo comparten, y Casa Martina. Muy bien. Sí. Oye, ¿y no lo van a estar transmitiendo en redes? Sí, también. Sí queremos, porque sí, de hecho la gente lo está pidiendo mucho, gente, claro, que de Juárez que no vive aquí y están escribiendo ahí que se transmita y si es lo que pretendemos hacer. Súper. Queremos estar ahí también en la transmisión, oye. Sí. Oye, porque por cierto, no sé si lo hemos dicho, pero nosotros vamos a estar presentes en el desfile, ¿eh? Sí, lo hemos dicho de que espérenos. Nos invitamos para que se sorprendan. ¿Cómo? Espérenos. Para que los vean. ¿Cómo? Así es que... No leyeron el contrato, chavos. Puedes escoger otro personaje. No leyeron el contrato. Puedes ir de Valentín Elizalde. Puedes ir de... Cristian Chávez. ¡Ay, qué! Mira, que la boca se te da chicharrón. Y la que se ataque, pues ni modo. Ay, el otro. Cosas, sí, 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 hay que esperar al corte. Entonces, por respeto a la abuelita de Jesser, claro, que siempre ve el programa, ¿no? Sí, por los tatuajes, pero... Ya saben. ¡Mira! A ver, tiempo, paren todo. A ver. ¿Pero de todos? No tengo...
Oye, el que tienes en la pompi, ¿no? Todavía no sale. Oye, jueguitos mecánicos no habrá. No, por este momento. Sí, no. Que creo que es mejor así, ¿no? Porque perderías como que... Lo importante es como que, oye, ve los altares, ve... Convivir. O sea, cosas que no están como que comúnmente. Platicar. Las flores, el pan de muerto, lo que tú dices de los personajes que estén ahí. Creo que esa es la parte mágica, ¿no? Como que aprovechar eso de, a ver, está esta tradición, vamos a vivirla tal cual es. Sí. O sea, ya para la feria, ya, que haya otro día de feria. Claro. Allá por julio. Sí. No, sí, totalmente. Oye, y que disfrute la nochecita también, o sea, porque se ve más padre con las bolitas. Y obviamente les recordamos que se viene chaqueta, obviamente, porque va a estar haciendo frío. Todavía no cambia el horario, pero sí es como que váyanse con su suétercito o algo así, ¿no? Sí, que se vayan abrigados para que disfruten y ahí de todas formas... O un mezcalito, un café les va a ayudar. ¡Ajas, mezcalito, bebé! ¡Ajas, mezcalito, bebé! ¡Mezcalito! Vamos a un corte comercial, señora, no se despegue, que tenemos más información sobre pensé que este era el último segmento. 2 de noviembre, ya estamos a nada. Por ahí nos vemos. Regresamos. Regresamos. ¡Qué estúpido! Oye, ¿tiene alguno? Here 1 minute, gone the next. There's no heart beating inside your chest. Hola, soy Gloria Fierro. Si usted es nuevo en Medicare y ya recibió su tarjeta, pero no está satisfecho con su plan tendrá cambios drásticos o quisiera pagar muy poco o nada, hábleme. 915-999-7592. Nosotros somos locales. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial.
¿Tiene usted Medicare? El periodo de inscripción anual ha comenzado y termina este 7 de diciembre. Conozca los cambios que entrarán en Medicare para el próximo año. Y recuerde, ahora es el momento de encontrar, cambiar o renovar el plan de ventaja de Medicare de acuerdo a sus necesidades. No deje pasar este periodo y contacte hoy a Texas Medical Care Plans. Un agente especializado le ayudará a entender los beneficios que usted tiene derecho y obtener la cobertura que merece. En Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño. Y estamos aquí de regreso una vez más en Calcetines Rotos 2.0. Hablando de los muertitos, claro que sí, del gran desfile que se nos viene el 2 de noviembre. Amor eternamente muerto, parece nombre de telenovela. O sea, yo estoy viviendo por ese nombre, yo lo amo. Oye, pero coméntanos, para la gente que se quiera sumar a este evento, patrocinadores o gente que quiera participar en el evento, dónde se pueden comunicar, qué pueden hacer. Sí, ahí en, para los que se quieren sumar, aún hay tiempo a sumarse a desfilar, por ejemplo, ahí en la página de productora 11 con número, productora11.com, ahí está la convocatoria, se puede, o directo en Facebook pueden mandar un mensaje que quieren participar, escuelas de danza, no sé, lo que quieran, hasta con los amigos, ¿no? Si dicen los amigos, vamos a personificarnos, vamos a que vayan también. Entonces, ellos... A patrocinadores, si se quieren sumar, ya nos han escrito estos últimos días todavía personas, no hay límite tampoco si quieren sumarse, y ya. Si se quiere unir a alguna... ¿Alguna marca? ¿No? ¿O cómo? ¿Algún puestecito de comida? ¿Algún puesto de bebida? Es que tenemos nosotros un puesto de tacos. Se llama Doña Pelos. O sea, algo así, también se pueden sumar aún. ¿O cómo hay que comunicarse? Comida, yo creo que ya... estando tan... Sí, tan poquitos días, ya es suficiente. Casi. Sí. Ya está ahí su espacio, pero para el desfile aún hay tiempo y para patrocinios también aún hay tiempo. Patrocinadores, si nos estén viendo, si ustedes son una marca, por ejemplo, el refresco de cola. No sea codo. El refresco de cola. Gran evento el del desfile. Gran oportunidad. Oye, gran entonces, elenco. Lo que pasa es que stands ya no, ¿verdad? Ah, de mercado, de venta cultural y todo eso, sí. Ah, ok. De comida... De comida, no. O comida sea, podría ser un stand de, sí, no sé, de ropita, de, sí, cosas, algo. Sí, se puede. Ellos sí se pueden sumar. ¿Que hay que comunicarse en dónde? Ahí en el Facebook de Amor Eternamente Muerto, ahí pueden mandar un mensaje directo y ahí luego oye, les respondemos. Sí, suena muy a nombre de telenovela, ¿eh? Neta que sí me gusta mucho. ¿Tal? Amor Eternamente Muerto. Y aquí vamos a pelear dos por el protagónico. Sí, protagonizado por Nicole, la más noble, Carlota la grande, una de las lavanderas, no sé cuál es, Benito Camelas y José José. Claro que sí, por supuesto. Bueno, pero yo quiero dos hombres protagónicos. Oye, ¿dos? ¿Dos? Yo pensé que tres, bebé. Ya, bueno, está bien, bebé. Nos vamos a ir con tu interpretación. Sí, de hoy de la Jenny Rivera. Ay, ¿qué crees? ¿Dónde se canta de Jenny? Jenny. No, no sé, yo la verdad. Bueno, empezamos de allá para acá. Va, de acuerdo. Yo empiezo. Ándale, vas. Uh-huh. Ah. Producción, tengo oportunidad de buscar tapones para los oídos. No. De salirme. De buscar una letra de José José. ¿Por qué bonitos ojos tienes? No, escucha. ¿No? Te quiero chupar. Oye, ándale ya. Qué bonitos ojos tienes. Qué triste. Decirnos adiós. Ay, hoy mira, se me puso el nos adorábamos más. ¡Qué genial! Buenísimo. Interpretación. Esperamos que no se vuelva a repetir. Muchas gracias. No te, a mí me puedes llevar serenata. Yo no canto. Si tú quieres. Yo no, pero no pues canto. ¿Algún mímica o algo? Pues ya todo el tiempo estoy así. Ay, ¿a poco estaba triste siempre el personaje? Pues sí, ¿no?
No, pues, porque lo mandaban a trabajar y a estudiar y a por eso. Tenía una gran carrera como actor, ¿no? Sí, cuéntanos la historia de la toalla del mojado. La toalla del mojado. A ver, va Nicole. Sí. Nah. Yo la verdad no me sé ninguna canción. No, ¿cómo va la...? Esa no porque me meo. Esa no porque me meo, más bien díganlo. Frases icónicas de ella. Ay, pedacito. El de este verso es para tu... ¿Cómo era? Para tu abuela, ¿no? La mano. Vani a su madre. Y con esto nos vamos. Claro que sí. Oye, que nos, espérame, que nos tus redes sociales y recuérdanos de nuevo. Por favor, los esperamos el 2 de noviembre en el desfile que inicia en Río Grande Mall hacia la casa de Juan Gabriel. A las 5 inicia y a las 6 termina el festival ahí en sobre la 16 de septiembre, en frente de Casa Martino y la casa de Juan Gabriel. Las redes sociales donde estarán viendo todo, Amor Eternamente Muerto, y ahí encuentran todo. Ahí está, los esperamos, y ahora sí todos, ¡sobres! ¡Sobres, sobres, 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 sobres! ¡Déjame, me caigo, déjame, me caigo! ¡Ay, sí me voy a caer, güey! Y se cayó la...